el arreglo. Buenas noches. Miren, vamos a leer aquí. Dice: bienvenidos, celebramos la vida y la dicha de tener con nosotros a una de las mejores madres luchadoras, luchadora, amorosa, comprensiva. Gracias por acompañarnos, familia Rivera. Perdón que me trabe. Miren qué rico. Ahí está el pollito. Dime que eres salvadoreño sin decirme que eres salvadoreño. No, o así, a un salvadoreño cuando le fiesta. Ay, están pegados. No me lo puedo robar. Está pegado en la mesa, bichos. No me lo puedo robar. No, hombre, así no se vale. Están pegados. Qué pena. Moví toda la rico. Y por aquí, ven, me voy a asomar a ver si no. Miren, aquí está el chimol. Por ahí está el pollo, por ahí el arroz, los vegetales, qué rico, bicho. Le va a hacer agua a la boca. Las tortillas. Miren, ve, qué platada. Ya me voy. Mire, se me hace agua la boca de ver la comida. Mire, ¿qué tal? Porque tenemos que ver, ¿verdad? Tenemos que entrevistarla. Ahí está Eric y está Oliver al pie del tele viendo la transmisión. ¿Algo que les quiera decir ahí a los bichos? Pues primeramente, ¿verdad? Dale gracias a Dios, ¿verdad? Porque a pesar de tantas dificultades y todo, pues aquí me tiene, ¿verdad? Y dale gracias a mis hijos porque ellos se prestan para hacer todo esto, ¿verdad? Dios siempre me lo va a bendecir por todo. ¿Siempre le hacen un fiestón? Siempre, ellos están pendientes de todo y están pendientes de mí siempre. Bueno. Nunca lo olvidan. Qué bueno. Y qué bueno que a pesar, como le decía, ¿verdad?, que están lejos, ellos siempre están ahí consintiéndola a usted. Qué bonito. ¿Cuánto tiempo de no ver a Oliver? Ya 4 años y medio ya. Sí, ya bastante. ¿Y solo ellos dos están allá? No, 4. Hay más, a los otros no los conozco. ¿Quiénes son? Mi hijo, el mayor, se llama William. Y el tercero de mis hijos se llama Antonio. Bueno, ¿y cómo se le ha pasado hoy, este día? Bien. Emocionada, haciendo de todo, porque me gusta que, aunque sea algo sencillo, pero que salga bien. ¿Sabe que usted no se queda con los brazos cruzados? Siempre se pone a trabajar en todo, en toda la celebración, ¿verdad? La tristeza más grande es que no pueda caminar, ¿verdad? Porque amo cocinar, amo lo que hago. Y entonces, si no estoy bien haciendo lo que está haciendo, siento que no. Y gracias por venir también. No, ya sabe. Aquí gracias a ustedes por tomarme en cuenta y por ahí incluirme como parte de la familia también. No, por eso, como les digo, mis hijos saben lo que hacen. Yo soy la última que me doy cuenta. Pero mi modo, me toca aquí aceptarlo, ¿verdad? Porque es cosa que ellos lo deciden. No puedo decir que no, ¿verdad? Espero en Dios un día, nunca lo olviden, ¿verdad? Vaya, Oliver y Eric, ya escucharon. ¿Verdad? Bueno, a seguir disfrutando entonces, se vienen sorpresitas. Ah, de verdad. No, la noche es larga. Ahorita empieza. Qué fresco está. Ahorita, ¿cómo le digo? Saludos, 1, 2, 3, probando sonido. Estoy aquí celebrando el cumpleaños de nuestra querida Toñita Rivera. Muchas gracias por haber invitado. Y aquí toda la gente contenta, comiendo, disfrutando esta noche linda. Y esperamos que todos disfruten. Y muchas gracias, feliz noche. Adiós. Espérenme. Aquí estamos allí enfrente y toda la mesa igual. Toda está llena. Ahí hay
amigos que ya están disfrutando de la cena. Lindo. A ver si me conoce, porque lo saludé, pero no sé si me va a reconocer. Dice por acá, miren, déjenme ver. Bienvenidos, celebramos la vida y la dicha de tener con nosotros a una de las mejores madres, luchadora, amorosa, comprensiva. Gracias por acompañarnos, familia Rivera. Y ahí van entrando los amigos. Por este lado toda la mesa está llena. Qué rico huele la comida. También con unos centros de mesa, unos globitos en forma de corazón, mire qué bonito. Y la fotografía de Niña Toñita. Mire pues. ¿Cómo se llama usted? Tranquilina González. ¿Transirilo? Sí. Primera vez que escucho ese nombre. Tranquilino. Ah, Tranquilino. Tranquilino. Ah, ese es más raro, miren. Tranquilino. Que le manden un buen regalo a los bichos de Estados Unidos. ¿Va, ¿va que sí? Sí, qué nombre. Pídaselos ahí al Oliver y a Eric. Ellos son sobrinos suyos, ¿va? Sí, cabal. Hay que le manden un buen regalote. Mire, pues. El 6 de junio. Julio. Julio. 6 de julio. Mire. Ya casi le faltan unos 6 meses, ¿no? Menos de 6 meses y está tiernito, los 90 añitos. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Muchísimas felicidades. Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y me ayudan todos, cantémosle a la cumpleañera juntos. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y de esa manera quiero pedirle a todos los presentes que le brindemos un fuerte aplauso a la cumpleañera. Niña Toñita, Dios le bendiga y le permita cumplir muchísimos años más. Gracias a ustedes por la invitación. Quisiera ser el solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Y venirte a saludar con la música del cielo. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Tan grande, disfrutar un año más de vida con sus seres queridos. Agradecerle una vez más a sus hijos por esta bonita sorpresa dedicada para su madre con mucho cariño. Y pues deseándole que Dios le dé larga vida para disfrutarlo con todos sus padres. De las estrellas del cielo quisiera bajarte bien.
de la cabeza a los pies. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Y ese fuerte aplauso para la cumpleañera. Muchísimas felicidades. Bueno, yo quiero aprovechar que la tengo aquí al ladito para que se dirija a sus seres queridos, porque yo sé que más noche va a andar bien apanada, bailando, gozando, y no nos va a quedar tiempo. Así que yo quiero aprovechar este espacio, porque yo sé que tiene muchas palabras para dar gracias. Primeramente, pues, yo agradecer a Dios por permitirme disfrutar compartiendo con ustedes. Y pues, el micrófono es todo suyo. No, pues, primeramente, pues, darle gracias a Dios, ¿verdad?, por regalarme un año más. A pesar, pues, de muchas cosas, ¿verdad?, pero aquí estamos. Eso es importante. Sí. Bueno, yo sé que en estos momentos es duro y es duro. Bueno, pero brindame un fuerte aplauso, que esas lágrimas son de alegría de estar disfrutando y de agradecimiento con Diosito por estar aquí un año más de vida. Así que yo agradezco al hijo de Antoñita, Oliver, por permitirme estar disfrutando en esa sorpresa dedicada para usted, para que vea que sus hijas la quieren mucho y pues esta noche para pasarla, disfrutarla de la mejor manera. Así que nosotros vamos con este espacio para la cumpleañera, unas canciones. Gracias, gracias, Antoñita, gracias, un placer. Gracias. Así que nosotros nos vamos ahí a pedirle.